Aula virtual. Procedimiento ordinario minero. Sesión 8. Registro de información. Tema: actos registrales. Acá realizaremos el ingreso de 5 tipos de actos registrales: anotación preventiva y transferencia, concesión minera, contrato de transferencia, contrato de cesión minera, extinción de derecho minero. A continuación, procederemos con el ingreso de una anotación preventiva de transferencia. Lo que vemos acá es una ficha registral. Todo lo que está subrayado de rojo es lo que se va a necesitar para ingresar este tipo de acto. Ahora procederemos a ingresar el acto registral al SIDENCAT. Hacemos la búsqueda por nombre. El nombre del derecho es Guarcopunta 2014. Aceptamos. Luego nos vamos al botón Actos Registrales. Damos clic, luego ponemos nuevo y vamos a seleccionar el acto registral, que es una anotación preventiva. El acto es anotación preventiva de transferencia. El número de título lo vamos a sacar de la ficha. Es el 12-78-310 y la fecha 24 del 12 del 2014. Ingresamos el 12-78-310, la fecha de inscripción, que es el 24 del 12 del 2014. Automáticamente se genera la fecha de vencimiento. El sistema lo hace, no hay que ingresarlo. Luego elegimos origen de información. Página web SUNAR es cuando nosotros entramos a SUNAR, imprimimos la ficha y lo ingresamos. SUNAR es cuando SUNAR mismo envía las fichas. Y acá en la entidad se genera un escrito. Y usuario es cuando el mismo usuario solicita que se ingrese las fichas mediante un escrito. En esta ocasión vamos a ingresar página web SUNAR. La zona registral se saca de la ficha. Es sede Lima. Ingresamos sede Lima y aplicamos. Automáticamente se generan tres ventanas. Otorgante. En otorgante vamos a ingresar la persona que va a otorgar, que va a dar la sesión, o sea, es el titular actual. Nuevo. Elegimos si es persona natural o jurídico. En nuestro caso es una persona natural, Fernando Alonso Berrospi Bordais. Ingresamos, hacemos la búsqueda por apellido. Fernando Alonso, acá está. Aceptamos y aplicamos. En derechos mineros involucrados, lo que se va a ingresar es todos los derechos mineros
que pertenecen a este titular. Y solamente vamos a ingresar la de la ficha, que es Huarco Punta 2014. Se hace clic aquí, derecho minero por titular, y se busca de todos los derechos, se busca el que vamos a ingresar, que es este de acá, Huarco Punta 2014. ¿Qué asiento es la que vamos a ingresar? Se ve en la ficha. El asiento número 1 de esta partida registral 13354900. Entonces, al asiento 1, el porcentaje también se saca de la ficha. En este caso es 100%. Entonces, incorporar. Aceptar. Ahora, acá debería haber número de partida electrónica. Como es la primera vez que se va a ingresar un acto registral a esta concesión, es por eso que no aparece. Entonces se le tiene que ingresar partida y ficha. Acá se ingresa como nuevo, partida, se ingresa la partida, que es la que mencionamos hace rato, que es el 13354900. Se ingresa acá 13354900. La zona registral, que es Lima, que hace rato lo vimos, y solo aplicamos. Retornamos y en estos tres puntitos se selecciona la partida. Esta es la partida, OK, y automáticamente se ingresa en este campo. Luego de aquí se va a adquiriente. En adquiriente es el que va a ser el nuevo titular, en este caso por 180 días de la anotación preventiva de transferencia. Se presiona registrar adquiriente, se selecciona acá todos los registros. Ahora el adquiriente, vamos a ver quién es, si es una persona natural o jurídica. Es una persona jurídica que tiene representado por Luis Humberto Goizueta Angobaldo, que esto también podría ingresarse si tuvieran los permisos. Entonces es un jurídico. Ingresamos SMC Toro punto. Ya está. LTD sucursal del Perú. Verificamos. Está SMC Toro punto sucursal del Perú. Aceptar. Ponemos, como es el 100% que va a adquirir, aplicamos. Luego grabamos. Y retornamos. Ya está ingresado. En este caso se podría verificar todo lo ingresado, que sería lo recomendable, o si estás ya completamente seguro de que está bien ingresado, se da el botón de procesar transacción. Se procesa, inicia el proceso de acto registral, sí,
Transacción realizada. Aceptar. Automáticamente esto que está en rojo debería cambiar a color normal, blanco en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar el cambio. Ya ahí terminó de ser ingresado el acto registral. Lo que hacemos es salir. Luego vamos acá a titulares. Y automáticamente acá se ve el nuevo titular, es el Toronto sucursal de Perú, que ha sido como anotación preventiva. Se registra el acto registral que hemos ingresado, que acá está, con el número de partida, el número de título y la fecha, con la fecha de vencimiento. Listo, hasta ahí hemos terminado de ingresar una anotación preventiva. A continuación, procederemos con el ingreso de una concesión minera. Como se ve acá se visualiza la ficha. Lo que está subrayado en rojo es lo que necesitamos para poder ingresar un acto registral de concesión minera. Como se darán cuenta, acá es 1 de 5, o sea, una concesión minera normalmente vienen 1, 5, 6, varias páginas, pero solo nos interesa la primera página para el ingreso. Entonces hacemos la búsqueda por nombre, Coriminas 3M. Coriminas 3M. Coriminas 3M. Vamos a elegir el que está titulado porque una concesión minera es reciente y debe estar vigente. Entonces, seleccionamos. También podríamos verificarlo con la ficha. Si es que tuviera la ficha, el código. En este caso, acá figura el 01004298. 01004298. Es exactamente el mismo, entonces procedemos al ingreso del acto registral. Nos vamos al botón de acto registral de derecho minero. Nuevo. Aquí, en primera opción, vamos a elegir unilaterales. Luego, concesión minera. El número de título, vamos a verlo en la ficha, es el 53225. Fecha de inscripción, 19 de enero de 2015. 19 de enero de 2015. También vamos a elegir página web Sunar. Zona registral. Lo chequeamos en la ficha Lima. El número de asiento 1. El número de partida electrónica, como no está, se va a ingresar aquí dando botón aquí, clic derecho, nuevo, partida. Y el número de partida lo sacamos de la ficha.
13-36-37-61. Trece, treinta y seis, 37-61. Zona registral, Lima. Porque en la ficha lo dice. Acá está. Aplicar. Retornamos. Luego en estos tres puntitos, jalamos esa información. Ok. Luego aplicamos. Ya está ingresado la ficha de concesión minera. Eso es todo. Vamos a verificarlo. Salir. Cori Minas 3M. Titulares, nuevos actos registrales y ahí está, concesión minera. Eso es todo. A continuación, procederemos a ingresar la ficha de contrato de transferencia. Como ven aquí, todo lo que está subrayado en rojo es lo que se va a necesitar para ingresar una ficha de contrato de transferencia. Entonces hacemos la búsqueda de Golden Hills RCA en el CIDENCAP para ingresarlo. Golden Hills RCA. Algo hemos escrito mal. Es con S. RCA 1. Entonces nos vamos a actos registrales de derecho minero. Pero antes tenemos que cerciorarnos de que sea ese derecho, Golden Hills RCA 1. Entonces, como si es, entonces vamos a actos registrales, nuevo. Acá elegimos transferencia. Transferencia. El número de título. Lo sacamos de la ficha, que es el 42.2.18, y la fecha de inscripción, que es el 15.01.2015. Número de título es 42.2.18. La fecha de inscripción es 15.01.2015. Acá, por default, pongan aporte, a no ser que les digan que es por una fusión de empresas o por un contrato de compra. Normalmente es por aporte. Igual acá, página web Sunar. Como ya lo mencioné, Sunar y usuario se necesita un escrito. Y ese escrito tiene un número y acá es le solicita ese número de escrito. En este caso vamos a elegir página web Sunar. Zona registral, lo sacamos también de la ficha, que es Lima. Elegimos Lima y aplicamos. Automáticamente se generan tres ventanas más. El otorgante, el derecho involucrado
y el adquiriente. El otorgante. Vamos a ver en la ficha quién es el otorgante. Si es, voy a poner nuevo, voy a poner si es natural o jurídico, eso es lo que voy a fijarme en la ficha. El que otorga es un jurídico, no un SMRL Golden Hill RCA 1. Es un jurídico, entonces lo busco con porcentaje para no poner sociedad minera responsable limitada o SMRL, solo poner Golden Hills, enter, aceptan, ahí salió RCA primero, ahí está, acepto y aplico. Me voy a derechos mineros involucrados, me va a salir la lista haciendo clic aquí, seleccionamos derecho minero titular, es único derecho, lo selecciono, qué número de asiento es y el porcentaje, lo saco de la ficha, el asiento 2 y el porcentaje, acá está, el 100% está transfiriendo, entonces vamos a poner eso, asiento 2 y 100%. Incorporamos, aceptamos, no está el número de partida, vamos a ver, clic derecho, nuevo, entonces ingresamos de la ficha el número de partida, que es el 13306544. Trece, treinta, seis, cinco, 44 de la sede Lima. Retornamos con estos tres puntitos, seleccionamos la partida, ok, automáticamente se ingresa acá. Entonces vamos a grabar, nos vamos al botón adquirientes, es el que va, el nuevo titular, el que va a adquirir, registrar adquiriente, seleccionamos todos, el adquiriente, vamos a ver si es una persona natural o jurídica, el adquiriente va a ser una persona natural, que es Rafael Bade Robles Mogrovejo, que es divorciado y tiene este DNI. Entonces, es una persona natural. Vamos a buscarle por apellido. También se puede ingresar por DNI. Como el DNI ahí en la ficha te lo menciona, lo ingresamos por DNI. Lo recomendable es buscarlo por ambos. Si no lo encuentro por apellido, porque puede ser que haya sido ingresado mal, lo busco por DNI. Y si en ambos casos no los encuentro, no lo encuentro el titular, entonces me voy acá a la sección registrar nueva persona. E ingreso los datos y aplico y automáticamente me va a generar esa persona que no existía en la base de datos. Y lo que hago es, lo que ingresé, lo busco de nuevo. Y lo voy a encontrar porque ya ingresé. En este caso no va a ser necesario. Vamos a ver si es necesario ingresar uno nuevo o no. Entonces aquí en este caso
Como no se le ha encontrado por DNI, vamos a ver si por no está. Entonces lo que vamos a hacer es lo que le mencioné hace un momento, crear uno nuevo. Creamos uno nuevo, se llama Rafael Bade Robles Mogrovejo. Masculino. El DNI te lo menciona en la misma ficha, que es el 07628811. Divorciado. Peruano divorciado. Y aplico. Entonces lo busco. Como ya ingresé, lo que hago es buscarlo y lo tengo que encontrar porque ya lo ingresé. Ahí está. Acepto. Como es el 100%, vamos a asegurarnos, transferir el 100%, entonces se deja en 100 y se aplica. Se guarda y retornamos. Ya está ingresado. Entonces aquí podríamos chequear nuevamente si está todo bien ingresado y procesamos. Presionamos el botón sí. Transacción realizada, aceptamos. Como le mencioné, esto no tiene que quedar sin rojo. Tiene que quedar así como está ahorita, blanco. Entonces vamos a chequear. Le derecho titulares y automáticamente está ahí el nuevo titular. Transferencia. Si es que hubiera sido el acto registral pedido por usuario, el usuario menciona la dirección legal, el nuevo Rafael Bade Robles Mogrovejo, menciona su dirección legal. Entonces acá ingresan a modificar, ingresan la dirección legal y lo aplican. Punto. Y ahí queda. En este caso, no puedo yo inventar una dirección legal. Así nomás se deja. Y así lo dejarían ustedes también. En el acto registral está registrado la transferencia. Ahí se ve todo lo que hemos ingresado y está ahí. A continuación, vamos a ingresar ahora un contrato de cesión minera. Como ven acá hay más cositas. En un contrato de cesión minera, lo que está en negrito es más o menos lo que vamos a poner en observación. Tiene un plazo, una fecha iniciará, dice, esta fecha va a iniciar, pero dice la culminación va a ser como A o como B. Como A dice que hasta que el cedente obtenga de la autoridad administrativa todos los permisos que requiere para explotar directamente la concesión. O el otro término va a ser cuando transcurra un plazo de 7 meses. Lo que ocurra primero, dice. Entonces, teniendo todos estos datos se tienen que identificar, tiene que estar ahí, tiene que tomar en cuenta todos esos datos. Vamos a ingresar este acto registral.
Huancapetti 2009. Huancapetti 2009 está en la primera opción. Aceptar. Huancapetti 2009. Ya está. Vamos a actos registrales. Igual nuevo. Cesión minera. Contrato de cesión. El número de título lo sacamos de la ficha. En este caso es el 51424 y la fecha es 16/01 del 2015. También es de Lima. Ingresamos 51424. Fecha de inscripción 16 de enero del 2015. Origen de información, vamos a poner página web SUNAR, ya que los otros, como les mencioné, requiere de un número de escrito. La zona Lima, vimos que era Lima. Y aquí vamos a poner esa observación que había subrayado en negro. Aquí podríamos poner vigencia de plazo es dos puntos a entre paréntesis el primer caso que dice que es hasta que el cedente obtenga de la autoridad respectiva todos los permisos. Y como opción B, la opción B es transcurra un plazo de 7 meses, coma lo que ocurra primero. Entonces, teniendo esto aquí, aplicamos. Automáticamente, a diferencia de los otros, se va adquirir este de aquí que dice plazos. Los otros tres ya son conocidos. Es el otorgante, el derecho involucrado y el adquiriente. Pero acá se agrega otra pestaña más que es plazos. Aquí en plazos se va a ingresar lo que dice la ficha. Dice el inicio. Va a ser en la fecha de suscripción al presente el 6 de enero de 2015 y el fin va a ser, el plazo va a ser de 7 meses. El sistema va a calcular los 7 meses y va a tener la fecha de término. A ver. En este caso, vamos a poner otro porque fecha de minuta no tenemos, fecha de inscripción no es el 6 de enero. Entonces vamos a poner otro. 6 de enero del 2015. Plazo
en meses, 7 meses. Una renovación automática no, porque no lo menciona. No menciona nada de una renovación automática. ¿No? Las partes acuerdan, dice. Bueno. Y grabo datos. Y como se darán cuenta, el sistema ya puso la fecha de vencimiento, lo calculó. Me voy a otorgantes. Nuevo. En este caso, vamos a ver si es persona natural o jurídica. El titular actual es un jurídico y se lo va a dar a otro jurídico por un plazo de 7 meses. Jurídico. La empresa se llama Compañía Minera Lincuna. Lincuna S.A. Aceptamos. Aplicamos. Derecho involucrado del titular actual. Clic derecho. Derecho minero por titular. Y buscamos de quién se trata. De Huacampi Petit 2009. Acá está. ¿Qué asiento es? Vamos a ver en la ficha. Asiento 11. Porcentaje. También vamos a fijarnos en la ficha. No menciona, pero dice que es trata a favor haber cedido el íntegro del derecho minero, o sea, 100% al íntegro. 100%. Entonces, incorporamos, aceptamos. En este caso ya hay alguna ficha ingresada, por eso que ya tiene el número de partida ingresada acá. De todas maneras, lo cercioramos, que es el 12590146. Acá está el 12590146. Entonces, nos vamos, grabamos adquirientes. Adquiriente sabemos que es un jurídico. Registramos al adquiriente. Seleccionamos los derechos mineros que le va a pasar al nuevo. Sabemos que es un jurídico. Vamos a ver cómo se llama. Compañía Minera Huancapeti SAC. Compañía Minera Huancapeti. A ver, SAC. ¿Ah? Aceptamos. Como es el 100%, es el íntegro. Aplicamos. Guardamos. Retornamos. Cercioramos sobre todos los plazos que esté bien. Y procesamos. Sí, aceptamos. Como ya le mencioné, esto tiene que cambiar de color, así como está ahorita. Y nos cercioramos. Clic derecho. Titulares. Acá no figura. ¿Sí? Se tiene que ir a esta opción de acá. Sesionados. En sesionados aparece Huanca Petisac con la opción vigente. Fecha final va a ser el 6 de agosto del 2015. Entonces,
Todo lo que hemos ingresado está ahí, 7 meses. El acto registral también está aquí. Ahí está, contrato de cesión. Entonces, está todo bien ingresado. Ahora procederemos a ingresar el último caso, que es extinción de derecho minero. Este caso es parecido a lo de la concesión minera. Tiene que tomar en cuenta estas de acá. Y si deseas, ingresas en observación el motivo de la extinción. Se declara la extinción por causal de caducidad, ¿no? Vamos a ver número de título. La concesión es Ashka Gold número 1. A ver. Nos vamos a Ashka. Vamos a ver. Ashka Gold número 1. Acá está. Aceptamos. Ya se ha extinguido. Lo que vamos a hacer es ingresar para que esté todo bien. Acto registral de derecho minero. Nuevo. Nos vamos a unilaterales y buscamos extinción. El número de título sacamos de la ficha, el 12-73-812, y la fecha es del 23 del 12 del 2014. Número de título 12-73-812, fecha 23 del 12 del 2014. Página web SUNAR. Los otros dos son con un número de escrito. En este caso, página web SUNAR. Zona registral. Vamos a ver en la ficha. Lima. El asiento. Número 2. La partida. Vamos a ver si hay alguno. No hay. Entonces vamos a ingresar la partida. Nuevo. Es el 12-67-7377. Doce, seis, siete, siete, tres, siete, siete. La zona registral es de Lima, como decía en la ficha. Aplicamos, retornamos. Y acá seleccionamos la partida ingresada. Listo. Si desean, ponen, como les dije, el causal de la extinción. En este caso es, se declara la extinción por causal de caducidad. Se declara la extinción por causal de caducidad. Y aplicamos. Y automáticamente ya está ingresado. No vamos, siempre seleccionamos titulares, el acto registral. Acto registral de extinción ingresado por tal motivo. Listo. Eso es todo. Entonces, culminamos con esta
Posición, gracias.